Ahora vamos a aprovechar este momento para recibir a nuestro compañero Francis Rodríguez. Así que adelante, Francis, buenos días. Gracias, Carolina Amado y amables televidentes. Miren, yo voy a hablar un temita municipal, porque creo importante que, así como tenemos una ley que ha venido a fortalecer la transparencia, a restablecer, a establecer el ejercicio de la administración municipal, porque en ella contiene un aspecto que yo siempre resalto, al ser el municipio una dependencia directa de la subdivisión administrativa del Estado y que recibe fondos para su ejercicio municipal, también establece en qué forma debe utilizar el administrador, en este caso la alcaldía o el alcalde, los recursos que recibe a través de la ley 166 y que va a una cuenta distribuida en cuatro, que ya yo lo he explicado múltiples veces. De esa misma forma, reconoce y establece los distintos departamentos y le da sus categorías y sus funciones. Eso está contenido en la ley 176 del Distrito Nacional y los municipios a nivel nacional. Cada municipio adaptará su ley o adaptará su gestión a la ley, porque cada municipio tiene una realidad. Como todos sabemos, no es el mismo comportamiento en San Pedro de Macorís que en San Francisco de Macorís, aunque se parezcan los nombres. El caso es que hemos visto a través de todo este tiempo los conflictos que suscitan las decisiones que asume el Consejo de Regidores, quien es que tiene la facultad de dar la no gestión al uso de suelo, en un caso. Pero el uso de suelo tiene una especie de subdivisión que ha sido muy poco entendida, incluyendo a los propios regidores que no la han entendido. Porque la administración del territorio municipal debe de tener una comprensión de la planificación urbana y de cómo vamos nosotros a utilizar la tierra en los distintos ámbitos. Si no hay planificación, si no hay interés del cumplimiento de esa planificación, seguirá teniendo dificultad porque a uno u a otro se le va a afectar. Y cuando hablamos de municipalidad y de planificación y de desarrollo, obviamente pensando que todos armonicemos nuestra convivencia en el municipio. Y armonizar la convivencia tiene que ver con que la autoridad comprenda cómo proyectar lo que ya somos hacia el futuro, que es el ideal de lo que queremos ser. Pues todo este conflicto, y puedo tomar como referente el intento de urbanización de aquel lado del río Jaya, que es la zona de Villa de San Diego, que es una zona totalmente productiva hasta la fecha. Y quien le habla, aunque se ha opuesto a ese desarrollo urbanístico sin la debida, por no tener la debida planificación, que a la vez ha sido torpe el constructor en sentido de que no ha preservado en ningún momento la flora, ni la fauna, ni el medio ambiente de la zona. Pero peor aún, que la autoridad que le otorgó en un momento un permiso motrenco no ha tenido la astucia ni la interesa de que si ya hay la intención de que esas tierras, de ser agrícola o productiva agrícola, y su propietario quisiera desarrollar porque se ha incrementado el interés de construir casas o vivienda en la zona,
lo propio debiera hacer el ayuntamiento con simplemente proyectar, movilizar el límite urbano y extenderlo a lo rural de la zona que yo estoy criticando. Estoy haciendo una crítica constructiva para comprender el uso de suelo que se debe partir de la planificación para establecer allí una urbanización. Si no está dada esa movilización del suelo municipal, estaría dando un permiso sobre un suelo que de forma, torpe, estarían explotándolo no para producir alimentos, sino para producir viviendas. Entonces, ¿qué basta? ¿Qué es lo que falta? Que nos interesemos en hacer una planificación y el alcalde puede someter al consejo reevaluar los límites urbanos y la zona rural productiva para que esto no choque. A partir de ahí, de que se apruebe, de que el límite urbano va más allá de la Villa de San Diego hacia la otra parte que colinde, por ende podrán solicitar urbanizaciones cuando se haya dado eso. Mientras tanto, todos los permisos que se den de urbanización o de lote en zonas que eran fincas son necesariamente nulos de pleno derecho porque no poseen la condición del cambio del uso de suelo que la Constitución en su artículo 199 establece que los municipios son los responsables. Pero todo esto, te pongo el caso de la antena de Nestalí 1, que habiéndose dado el desarrollo urbanístico en esa zona que era antes era productiva, el ayuntamiento asumió que se iba a movilizar el límite urbano hacia Mirabel. Y todo lo que puede establecerse ahí están entre viviendas. Y si se fijan, las únicas industrias o empresas que pudieran estar están o en zona franca o ya existían antes del avance urbanístico. A estos conflictos hay que buscarle una vía de solución. En principio, administrativamente, así lo dice la ley 107, será responsable los consejos de regidores de autoevaluación que le da la ley y la Constitución a sus decisiones. Y cuando una persona se sienta agraviada por una decisión del consejo en dirimir los conflictos o los permisos que debe buscar ante el ayuntamiento, estos podrán someter recursos de reconsideración y de revisión. Ahora, ¿qué yo propongo? Es tiempo de que aquí exista un juzgado de paz especial de asuntos municipales para que el ámbito municipal sea tratado con una resolución, una decisión de un juez, como existe en Santiago, en La Vega, Bonao, Santo Domingo, San Pedro de Macorís. ¿Para qué? Para nosotros, luego que sale del ámbito administrativo municipal, sea un juez que determine el conflicto. Pero el hecho de que no haya el tribunal no quiere decir que no se pueda hacer, porque los juzgados de paz son competentes. Bueno, en principio son competentes para las deudas, la persecución de estos. Sí, pero la competencia del juzgado de paz especial, municipal o municipal, ¿verdad? Uh-huh. Juzgado de paz municipal. También el juzgado de paz ordinario es competente para todos los asuntos mientras municipales, no exista que sean judicializables. ¿Verdad? Pero, ¿qué resulta? Que el ámbito de las decisiones administrativas es el perdón, primera instancia. Explícame algo. ¿Tú quieres decir que los juzgados de paz municipales tienen una mayor competencia en términos municipales que lo que pudiera tener el juzgado de paz ordinario? Sí, porque el juzgado de paz ordinario, sobre temas personales, tiene competencia, como lo establece la ley 831. Te dice todo lo que son los juzgados de paz, de ahí la primera instancia, las cortes y demás. Lo que pasa que el juzgado se constituiría en materia municipal, que no es su
que no es su fuerte, porque no hemos sabido utilizar el mecanismo jurisdiccional para dilucidar los temas. O se queda así, la gente desiste, la gente acepta lo que diga el consejo y sigue para adelante su vida. O simplemente se construye la obra, nadie lo para, construyen ilegalmente y luego exigen que le den una validación a lo ilegal. Entonces, para que eso se tenga sentido, y te voy a decir, pues muy buena la interrogante, que en los aspectos administrativos, el juzgado, el primera instancia, es el que está en condiciones de conocer en materia contenciosa, pero en el ámbito del municipio, que no quita de que tú te vayas directo al Tribunal Superior Administrativo, porque la ley así lo establece. Bien. Por tanto, espero que Franklin Romero, nuestro senador, retome lo que nosotros habíamos sometido al senador Amílcar Romero en aquella ocasión, para ya darle un verdadero posicionamiento al gobierno municipal y que sus asuntos se dilucidan, es decir, se conozcan en un juzgado especial municipal. Bien. Como existe en otros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Francis Rodríguez. Nosotros vamos a la pausa, mis amigos. Vamos a la pausa y regresamos en breve. No se vayan, hay más todavía.